Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola Michael, Buenas bienvenido. tardes. Roxana, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, todo Luis, bien. excelente, me llega. Muy bien. Vamos a ver quiénes no están conectados. Roxana, Carolina, ¿ya está conectado Walter? Sí, María. buenas tardes a todos. Ya listo, don Walter. Ya listo, aquí a ver qué pasa. A ver qué pasa. Algo interesante será. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con la sesión del día de hoy, no sin antes recordarles por ahí, ¿verdad? Que algunos todavía no han terminado los laboratorios de la semana número 2. No sé qué les estará pasando. Si tienen inconvenientes con los laboratorios, desde el primer momento en que a ustedes les surjan los inconvenientes, es importante que ustedes nos los avisen, porque ya para la última semana, ya eso ya sería un, ¿cómo? Una irresponsabilidad, ¿verdad? El no haber dicho que tenían inconvenientes con la plataforma, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión de carácter personal que cada uno tiene que avisar, ¿verdad? Y en la plataforma, ahí en el chat de WhatsApp, pueden avisar ustedes y decir, mira, fíjense que yo tengo esta y esta situación. Entonces, ojo con eso, por favor, porque por ahí todavía hay algunos que el examen de medio curso tampoco lo han hecho. Creo que son tres personas que no han finalizado los laboratorios de la segunda semana y dos que no han hecho el examen de medio curso. Por ahí me escribió alguien diciéndome que no le dejaba hacer el examen de medio curso. Entonces, desde ese momento en que le falló, me tenía que haber escrito en el chat, profe o ahí alguien, ¿verdad?, que me pueda ayudar con el inconveniente que tengo con la plataforma, ¿verdad? Entonces es una cuestión, ¿verdad?, en donde necesitamos que ustedes nos avisen, ¿ok? Estamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Estamos en la semana 3, esta es la sesión número 13, ¿verdad? Y el tema es como un Solver 2, ¿verdad? Es restricciones e informes de Solver. Y vamos a ver lo que es implementar el manejo de restricciones con otro ejercicio por ahí. E informes, hoy vamos a ver lo que son los informes dentro de la herramienta Solver mediante los procedimientos correspondientes. Vean. Vamos a trabajar con el ejercicio de ayer y con el ejercicio nuevo que traigo para ustedes el día de hoy. Comencemos. Recordemos nada más que el día de ayer estuvimos hablando que la herramienta Solver es una potente función de optimización que nos permite encontrar soluciones óptimas o mejoras hacia diferentes escenarios. Entonces, nosotros creamos, qué sé yo, un escenario dependiendo de la situación en la que nosotros estemos, entonces Excel nos va a ayudar a encontrar esas soluciones. Recordemos que Solver es ampliamente utilizado en el análisis financiero, ¿verdad? Aquellas personas que son del ámbito financiero
Para la gestión de proyectos, esto es una cuestión de obtener resultados en base a cifras, producción y logística, ¿verdad? Entre otros. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo que tenemos acá, miren, ¿sí? ¿Cómo aplicar restricciones en Excel paso a paso? Este tal vez ya lo podremos nosotros, ¿qué? Para que ustedes vean que no, como no todos los escenarios son iguales como la tabla del día de ayer, ¿verdad? Podemos hacer diversas formas de escenario. Entonces, por acá tenemos, miren, lo que es cantidad, costo unitario y total, ¿sí? Entonces, acá es una suma, ¿sí? Sería la suma de todo esto. Este es el precio unitario y este es las cantidades de artículos, digámoslo así, que Excel nos tiene que ayudar, ¿verdad? Dependiendo de algunas restricciones, a solventarlo. Entonces, tenemos, como les decía, esta tabla de datos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, veamos. Primero vamos a ver que H2, ¿quién es H2 aquí? H2 es, H2 es la inversión, ¿bien? ¿Sí? Y los elementos cambiantes son desde C3 hasta C9. Solamente que aquí hay una cuestión, miren, ahora vamos a usar valor de 10.000. Aquí nosotros le estamos dando como el techo del escenario, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos hasta 10.000. Bueno, entonces, pero acá donde estamos viendo que le estamos cambiando los valores, que son las variables, se va a ocupar desde C3 hasta C9. Veamos quién es C3 y C9. Miren, es desde el 38 hasta el 15. O sea, estos valores no los va a poner usted, ¿sí? Este es un valor fijo y esta es una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿esto qué tendría que ser? Tendría que ser una función. Vamos a ver si es verdad, ¿sí? Vamos a ver si lo que estamos diciendo es verdad. ¿Sí? Está esto acá. Muy bien, veamos. En B3, miren, veamos. Camisas, tazas, portarretrato, gorra, álbum, tarjeta y copa. Uy. Muy bien, entonces tenemos las cantidades, los costos unitarios y los subtotales. Vamos a poner. Luego en G1, en G2, perdón, tenemos la inversión. Y aquí tendría que ser una suma, ¿verdad? Vamos a ver. Sería la suma de todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá suma de todo eso. ¿Sí? Y recordemos que tanto esto como esto y esto son dinero, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Pero ¿cuánto vale una camisa? Bueno, según esto vale $21. El portarretrato vale 15, perdón, la taza. El portarretrato vale 18, la gorra vale 23, algo carito, pero. El álbum vale 24, la tarjeta vale 34 y la copa vale 44. ¿Sí? Entonces aquí son
una multiplicación, la cantidad por sus precios unitarios, ¿ven? ¿Sí? Entonces, tenemos acá lo que sería en este caso nuestra escenario, ¿ven? ¿Sí? Lo voy a ampliar. Si alguien lo está haciendo, le doy tiempo para que lo pueda hacer también, ¿verdad? No hay ningún problema. En eso, vamos a ver. Esto lo vamos a poner al centro, ¿verdad? Y vamos a poner una autosuma de estos valores para ver cuánto es el total que me arroja al final de artículos, ¿sí? El total de artículos, ¿ok? Esto no está contemplado en el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? No hay. Entonces, dice acá que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué dice? Es ir a la ficha dato, ¿verdad? No sé si alguien lo está haciendo. Lo hago, le pongo pausa ahorita. Ok, Roxana lo está haciendo. ¿Alguien más? Ya lo dije. Ok, excelente. Vamos a dar un minutito más a la compañera. No sé si se va entendiendo cómo funciona Solver, según lo que vimos ayer y cómo lo estamos viendo ahora. ¿Vean? ¿Qué dicen ustedes? Para darles el minutito ahí y no estar calladito, ¿verdad? Recordemos que esta herramienta nos sirve para, no sé si ustedes se acuerdan, cuando, bueno, yo me recuerdo, no soy tan cipote, pero me acuerdo que antes decía la ley del llegue, ¿sí? O sea, hay que apostarle a valores para que logre llegar a lo que uno está buscando, ¿verdad? Entonces, algo así, digámoslo, pero ya un poco más sofisticado, ¿verdad? Trabaja esto. O sea, si yo le estoy diciendo de que los valores deben estar en cierto rango o en ciertos rangos, entonces yo trataré la manera de que se ajuste de manera tal que llegue a cumplir con los requerimientos, porque eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Me avisa Roxana cuando hayan finalizado la tabla. Carolina, Iris. ¿Sí? Ya. Ok, ¿quién? Oscar, ¿cómo vamos? Walter. En proceso. Ok. Entonces, fíjense bien que aquí lo que, esos números que aparecen acá, 38, 26, 20, aparentemente la herramienta ya las dio. Vamos a ver si se asemeja un poco a la situación que nos daría a nosotros en este caso. Ok, María, gracias. Muy bien, veamos lo que sigue a continuación. Entonces, vamos a trabajar con este escenario, miren. H2 es el objetivo, ¿ok? Entonces abrimos datos y le damos solver, ¿sí? Y este C10 lo vamos a cambiar por H2, miren, ¿sí? Ahora, le vamos a dar nosotros un valor, o sea, no, en este escenario no le estamos diciendo hasta dónde, ¿sí? O sea, el tope que vamos a tener. Entonces aquí le vamos a decir que va a ser un tope de 10.000. Vamos a ver hasta dónde logra llegar eso. Muy bien. Ahora, cambiando las celdas de las variables, ¿sí? Ahora vamos a buscar las celdas que queremos que nos dé un resultado, ¿verdad? Entonces vamos a dar clic desde acá. Bueno, vamos a presionar primero acá, perdón. Bueno, venimos acá y seleccionamos desde C3 hasta C9, miren. Y ahí estamos listísimos. ¿Ok? Muy bien.
Ahora lo que vamos a hacer es agregar las restricciones. Veamos cuáles son las restricciones. Dice, vamos a introducir la primera restricción en donde, mire, le vamos a decir que la celda desde C3 hasta C9 van a ser igual a. Vamos a ver. La primera era igual a 2. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¿Sí? Primera restricción. Dice que todo esto va a ser igual. Miren, a 2. ¿Qué me estará dando a entender esta restricción? Bueno, todavía seguimos viendo ahí lo que nos dice, ¿vean? Aquí están las dos, ¿vean? Y la otra restricción es que sea mayor o igual a 5, miren, ¿sí? Vale, le damos aquí a agregar y volvemos a lo mismo. Seleccionamos esto y le decimos que sea mayor o igual a 5. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Aquí dice que para este caso así lo vamos a hacer, pero no obstante, dice, vamos a repetir el proceso de agregar restricciones tantas veces como sea necesario. Entonces, ahora que nos queda de esta manera, miren. Ahora lo que nos toca es darle clic a resolver, ¿sí? Solamente quiero que hagamos clic en aceptar, ¿ven? Para que nos aparezca esto. Y lo demás, convertir variables sin restricciones en no negativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ningún valor de las celdas variables debe ser negativo. ¿Estamos? Si usted necesita que una respuesta o algunas de las respuestas para que coincidan deban ir con valores negativos, entonces le tiene que dar clic acá y quitarle el chequecito, ¿ok? Luego de esto, le dejamos el método de resolución GRG y ahora le damos resolver. Vamos a ver qué nos da acá. ¿Qué dice? Conservar, dice, los límites inferior y superior en la variable no permiten ninguna resolución. A ver, ¿en qué estará nuestro error? Vamos a revisar. S13.9. Sí. Los tenemos igual. Vamos a ver en la anterior captura. Veamos si este monto es fijo. Vamos a ver si este monto es fijo. 3.526. Vamos a ver. Le vamos a dar a aceptar ahorita. Vamos a tener 3.526. Era, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Solver. Sí. Y le vamos a dar resolver nuevamente. Va, aquí es donde les digo que sí, miren, aquí ha habido un error. El contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula, ¿ven? Entonces, no debería de estar esto. Entonces, aquí lo que debería de estar es una, vamos a ponerlo como fórmula. Y yo lo puse como función. Vamos a ver si ese fue el error. Ok. Volvemos a solver. Ah, solamente aquí vamos a borrar esto. Lo borramos para evitar el error. ¿Sí? Ahora le damos resolver. Veamos. Pero tendría
Veamos. Sí, lo estamos haciendo bien. C3, C9. Si ponemos estos valores, probemos. A ver si nos da el valor que está ahí abajo. 6, 20, 18, 15, 16 y 15. 3, ajá, si nos da este valor, entonces sí, tendría que ser acá. Vamos a ver algo. Solver. Muy bien. ¿Será que le pusimos el valor correcto? Oh, sí. Valor de 10. 10.000 veo yo acá. No creo que sea tan. Que me haya pasado la. ¿Cómo se llama? 10.000, sí. Sí, lo tengo igual. Vamos a ver. Al menos que me he equivocado. No línea, sí, lo mismo. ¿Ves? Sí, es la no lineal. Bueno, si debemos resolver acá, los límites inferior y superior en las variables no permiten ninguna resolución variable. Creo que vamos a ver. Y no explica cuál es el caso, para más o menos tener un contexto que buscamos. No, es que este no trae contexto. Ese es el problema de este ejercicio. Porque yo lo estuve haciendo antier y si me funcionó, contará después de cero a partir de cantidades. Contará después de cero. En las cantidades. No, veamos, vamos a darle cambiar acá. Es que dice igual a 2. Vamos a quitar esta restricción, permítanme, vamos a quitar esta restricción. Eliminar. Y vamos a resolver. Tranquila. Ajá, aquí sí da, veamos. Le damos a aceptar, pero estas cantidades no deben de ser decimales, miren. Le vamos a dar aquí resolver y le vamos a agregar una nueva restricción. Ah, ya, hoy sí entendí. Estos valores están mal en el ejemplo y vean que es captura. Deben de ser enteras. Le damos aceptar y ahora resolver. Esperamos. Y ya se fijaron que la inversión hoy sí da con el puntaje. Ahí está trabajando ahorita. Tendría que cambiar. Ahí está, miren. ¿Sí? Entonces, en la diapositiva está mal. En la diapositiva lo que le está diciendo es que, ¿cómo le podemos decir nosotros con la restricción? Eso está mal. Por eso les digo que la imagen está mal aquí o algo le borraron. Me pareciera que algo le borraron. Entonces, en este caso, debe de ser mayor o igual a 5 en la cantidad para que ahí sí no resulte un factor ideal. Vaya, miren esto. Aquí yo tengo, la inversión debe ser 10 mil dólares. Te los acabes como te los acabes. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo hago para llegar a los 40, a los 10 mil dólares si tengo que hacer cuántas camisas debo de hacer, cuántas tazas, cuántos portarretratos, cuántas gorras, cuántos álbumes, tarjetas y copas? Aquí la mayor cantidad que es de copas. Miren, 117 copas para llegar a este valor. 53 tarjetas para llegar a este valor. Y así.
sucesivamente. Mira. Entonces, sí me funcionó el escenario, ¿eh? ¿Sí? Quitemos esa restricción que les mencioné para los que lo están haciendo. Quitemos esa restricción y tiene que quedar de esta manera. Profe, pero ¿y si no quisiéramos que nuestro gasto fuera de 10 mil, sino que de 5 mil? Ah, ok, entonces cambiamos aquí a 5 mil, mire, y le damos resolver. Veamos, vamos a esperar a ver si Excel encuentra un resultado ideal para esos 5 mil. Esperamos. Y dice, Solver encontró una solución. Aquí está, ¿ven? Permítame. Ahí está, hoy sí. Tenemos que esperar unos segunditos. 159 artículos que tenemos que hacer para llegar a los costos, a la inversión de 5 mil dólares, ¿ven? ¿Sí? ¿Ya lo modificaron ustedes por ahí? Yo tengo una No me consulta salió. porque a mí no Perdón. me deja ponerlo como entero. Vaya, tiene que darle así, mire, voy a eliminarlo acá. Le va a dar a agregar, ¿sí? Aquí donde dice referencia, tiene que seleccionar todo esto, ¿ve? Y aquí en el signo, a la par del botoncito este, hay otro botón, le da clic y aquí tiene que agregar INT. Cuando le pone INT, aquí pone la restricción con la palabra entero y le da usted agregar. Bueno, aquí le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Eso es todo. Revise si lo puede volver a hacer. A Michael le salió, ¿verdad? Sí. Ok, voy a regresar a 10.000. ¿Sí? Muy bien, vamos a darle resolver. 659 era para 5.000. Alrededor de 318 tiene que ser para. Entre 300 y 318 para. Ahí está, ¿eh? Para el de 10.000. Veamos. ¿Qué error le da, Walter? Vamos a ver. Ok. Muéstreme la ventana de Solver, por favor. Ahí no le puedo dar. Solo dele aceptar o cancelar y regresa a Solver. Vaya, a Michael ya le dio. ¿A quién más ya le dio? Vaya, hay que quitarle ese igual a 5, Walter. ¿Es mayor o igual? Este, y el que está arriba de entero, mira, dele cambiar y tiene que quedarle así, mira. ¿Ve? Mayor, igual. ¿Sí? Una pregunta. Y si yo les digo a ustedes, miren, pero yo quisiera que por lo menos 10 productos por cada uno, ¿cómo haríamos? Pondríamos otra restricción. Tendríamos que poner, modificar una restricción, la que está acá. Ya les voy a decir. Vale, aquí dice. Ajá. Ajá. Y le da qué error. Ahora, ese mismo error que me mandó hace un momento. Sí, el mismo, donde dice que Solver no puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones. Yo puse uno que decía que fueran 7 de cada uno y me respondió que Solve no puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones. Acaba lo que le pasó a Walter. Ajá.
Vaya, ahorita le acabo de poner que como mínimo hay que hacer 10 para cada uno. Vamos a ver si me da el error que dice el compañero. Aquí abajo está haciendo la subrutina, miren. Y a mí sí me dio, supuestamente me dio, miren. Vamos a ver. Vamos a esperar. Ahí está, miren. A Nancy también le dio problemas. Veamos. Pero qué raro si con los dos que les he dicho me ha funcionado. Vaya, miren, el primero dijimos que por lo menos tendría que ser mayor. Mayor a 5. Y ahora le acabo de dar uno que diga mayor a 10. Y me lo dio, vean. Miren, estos. Por lo menos 10, dice. ¿Sí? Ok. Por lo menos 10. No sé por qué no les está funcionando. Vaya, voy a volver acá, miren. Sí, que no me funcionó porque le puse igual a 10 y entonces puedo poner todos 10. Al poner todos 10 no va a dar la inversión. No, 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 Michael. Es mayor o igual a 10. Sí, correcto. Aquí está, ¿eh? ¿Ven? Mayor o igual a 10. Esa es una restricción. Vuelva a revisar aquí Walter y Nancy que les da error, por favor. Vaya, Nancy, usted tiene el error de que le puso menor o igual, no mayor o igual, Nancy. Revisa, mira. Es mayor o igual a 5. Y usted le puso menor o igual. ¿Nancy? Hola, hola. ¿Está por ahí? Ok, revisemos ahí eso, por favor. Vaya, yo le cambié aquí a mayor o igual a 10. Miren, voy a regresar a 5. Que lo mínimo que yo puedo hacer es 5 elementos. Miren. Hola, mire, en la primera yo le doy que es igual a entero, pero a mí no me lo acepta, me da error. ¿Cuál? La primerita, no, Es esta, correcto, ajá. Entonces yo le pongo igual a entero, ¿verdad? Esa sería la. Pero después yo le doy agregar, me dice que la restricción debe ser un número, una referencia simple o una fórmula con un valor numérico. no, lo que pasa es que aquí usted tiene que agregar int, no igual. ¿Sí? Ya cuando usted le da agregar, allá le pone el igual, pero no es que nosotros lo vamos a poner así. Lo vamos a poner así como le acabo de decir. Mira, int. Hágalo y me avisa si le funcionó. Veamos los demás. Nancy, hoy sí. Sí que sí. Ok, Walter, ¿todavía no? Estoy probando todavía, pero verdad que la columna E es una fórmula, ¿verdad? Los valores. Correcto. No los No tiene lo que. había puesto. Mire, aquí está, ¿ve? ¿Ve? Es la multiplicación de cantidad por costo. Esto es lo primero que hice. Vaya, voy a borrar aquí. Ya me funcionó con esto, que lo que había que multiplicar ahí. Vaya, Muchas mire. gracias. Perdón, sí, vaya, está bien. Aquí abajo está solución de prueba, celda objetivo, su problema, mire. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
y se da lo que le mencionaba hace un momento, que da lo de 10.000. Esta es la solución, miren, ¿sí? Del ejemplo, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Me avisa Iris y Roxana y Carolina si les funcionó? Vaya, Walter, diga Roxana. Que yo me quedé, pero todavía estoy en eso. Ok, excelente. Vamos a darle un minutito por ahí porque nos hace falta ver la otra parte. Bueno, en lo que estamos Ahora aquí. sí, ya estoy. Ya Hoy me sí. quedé. Ok, excelente, muy bien. Vaya, pero hay una parte que, como les mencionaba, que es lo que viene a continuación. Miren, lo que vamos a ver ahorita es cómo crear informes en Solver. Ojo, estos informes no son como los informes que vimos en cursos anteriores o en este mismo curso, ¿sí? Son informes, pero para nosotros, ya se lo voy a explicar. Fíjense bien que Solver permite crear tres tipos de informes según el tipo de restricciones que nosotros le apliquemos. En otras palabras, el informe responder, por ejemplo, ese es el primero, muestra la celda objetivo, las celdas cambiantes y las restricciones. Miren, ¿sí? Y ofrece información de estado de estas últimas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros generemos un informe Solver es para nosotros, para ver cómo paso a paso se hizo lo que se hizo. Luego está el informe confidencialidad. Este indica el grado de confidencialidad que tiene la celda objetivo con respecto a los cambios y de restricción. Esto nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco el margen o el grado, mejor dicho, en el que nosotros debemos de tener cuidado con este tipo de información. Y tenemos el informe límites, ¿sí? Que indica cuánto se puede cambiar los valores de las celdas cambiantes dentro de los límites de las restricciones. Fíjense que yo casi siempre he ocupado el de responder, porque me gusta saber básicamente el origen fundante de los resultados que me da Excel. A veces uno se puede ir por la línea de la confidencialidad o por el lado de los límites. El de los límites básicamente me ayuda a entender hasta dónde puedo llegar. Es como una forma de hacerlo de forma manual, ¿sí? O cómo entenderlo para no pasarnos de las restricciones ni del punto objetivo que le damos a nuestro escenario. Entonces, veamos. Solver ofrece tres opciones de método de resolución. El día de ayer lo estábamos viendo. Estábamos viendo el CRG, el no-liner, estaba el simplex LP y el evolucionario. ¿Ok? La opción no-liner es la predeterminada. Se aplica para problemas no lineales cuyos puntos se extienden por una línea curva. Los simplex LP utilizan este método para problemas en línea recta. ¿Ok? Y el evolucionario, este método se aplica a problemas cuyos elementos no encajan, pero ni en una línea curva ni en una línea recta. Es decir, los elementos son más aleatorios o discontinuos. Ahora, en el cuadro de diálogo, opciones de Solver, perdón, permite ajustar valores para resolver límites, tiempo máximo, mínimo e iteraciones. Incluye una opción también para mostrar resultados de iteraciones para analizar paso a paso cada cálculo que Solver hizo. Y otra para controlar la precisión de los valores sujetos a restricciones. Fíjense que hay un valor predeterminado que está, ahí está el 0.00001, que digámoslo así, que es como el tiempo
que tarda Excel en una rutina. Rutina es la forma en la que Excel trata de resolver lo que nosotros le estamos dando. Si reduce el valor más próximo a 1, puede ser que al final necesite más tiempo para resolver el problema. Casi por lo general se le dejan ese valor predeterminado porque es como el tiempo justo para que Excel pueda encontrarnos y darnos una respuesta. Ahora bien, ¿se recuerdan el ejercicio que hicimos ayer, verdad? De las pizzas. ¿Sí? Entonces, Excel guarda lo que es algunos tipos de modelos, ¿verdad? Y nosotros también los podemos estar cargando, ¿sí? Entonces, basado en el, no en el de ayer, pero ustedes lo van a hacer también para el de ayer. Basado en el que hemos hecho hoy, vamos a hacer este proceso. Miren, vamos a intentar resolver nuevamente por Solver para que nos dé esta información. Esta es la que les va a dar a ustedes en la de la pizza, ¿sí? Se lo estoy mostrando ahorita, ¿sí? Esto es lo que le va a dar. Y miren, le dice cuánto tiempo se tardó en resolverlo, ¿sí? También dice las iteraciones. Iteraciones son las veces en lo que lo intentó pensar. Y ahí dice una. Y también me dice si hubieron problemas en el momento del desarrollo. Y me dice que no hay. Miren, ¿sí? Entonces veamos. Vamos a ver cómo hacer este reporte utilizando lo que es nuestro ejercicio actual. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Vean, vamos a abrir Excel, ¿sí? Y ya tenemos acá nuestra tablita. Vean, este sería, vamos a poner ejercicio sesión 12. Sí, le voy a poner A. Muy bien, ven. Ahora vean lo que voy a hacer, por favor. Estando acá, me voy a ir a la ficha datos y en datos me voy a Solver. Le doy un clic. Aquí le voy a volver a dar, como quien dice, resolver. Sí. Pero ahora vean esto. Esta es la ventanita de resultados. Vamos a analizarla rapidito. ¿Sí? En esta ventana nosotros vamos a encontrar tres zonas. ¿Sí? Vamos a encontrar esta primera zona en donde nos dice que Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. O sea, aquí me va a dar como un breve detalle de la solución. Podría ser que me diga, Solver encontró una solución. Podría decirme, se cumplen casi todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces me dice, me pregunta, ¿qué quiere hacer con los datos? ¿Conservar la resolución de Solver o restaurar los valores originales? ¿Qué serían los valores originales? Quitar esto, pero dejar a Solver por ahí. ¿Sí? Entonces, también le podemos decir volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver. ¿Sí? O sea que después de darle a aceptar, si está checado esto, no regresa a la ventana anterior. Pero esta parte se divide en dos, miren, ¿sí? Y aquí es donde quiero que vean ustedes algo. Acá me aparece la zona de informes. Aquí me van a aparecer los tres que les dije. ¿Cuáles eran los tres tipos de informes, chicos? A ver. ¿Quién se acuerda? Ahí está uno. Responder. ¿Cuál es el otro tipo? Simplex. No. Ese es el, ¿cómo se llama? El método. No, de los métodos. Ah, ya. Confiabilidad y límites. Correcto. Mira. Entonces, si me aparecen los tres, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ocupar cualquiera de los tres reportes. Si me aparece solo uno, pues ni modo. Pero en este caso, solamente me aparece uno, el de responder. Miren. ¿Sí? La segunda parte son los botones. Miren.
¿Podemos guardar el escenario? Sí, lo podemos guardar. Podemos colocarle inclusive un nombre de escenario y luego aceptar y cancelar. Y la tercera zona es como una especie también de respuesta a nuestro escenario, pero un tanto más, no tan detallado, pero sí, con un poquito más de información. Dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Al usar el motor GRG, Solver ha encontrado al menos una solución óptima local. Al usar, dice, Simplex LP, significa que Solver ha encontrado una solución óptima global. ¿Ok? Si se guarda, ¿puede modificarse en la misma hoja? Sí, claro que se puede. Así lo he estado haciendo, Nancy. Yo puedo tener este con una inversión de 10 mil. Yo le puedo cambiar. ¿Sí? Le puedo cambiar las restricciones. Eso no hay ningún problema. ¿Ok? Estamos. Entonces, aquí vamos a lo que vamos a hacer. Vamos a abrir y habilitar este informe. Vean lo que voy a hacer. Para poder abrir un informe, tengo que darle un clic. Vean. Y aquí dice, crea el tipo de informe que se especifica. ¿Ok? Y ahora le doy a aceptar. Y vean lo que va a pasar en las hojas. ¿Qué pasó con las hojas? ¿Quién me dice? A ver. Se agregó una hoja de informe. Correcto. Miren, se agregó una hoja de informes. Le vamos a dar clic y miren, acá está a detalle lo que hizo Solver. Miren, por acá tenemos del lado izquierda unos botoncitos con el signo más que los podemos abrir. Vean, miren, sí. Y veamos qué es lo que dice. Microsoft Excel 16, informe de respuestas. Hoja de cálculo y le da el nombre. Miren, Eje 12, tutor, que es el nombre del archivo. Sesión, y aquí está el nombre de la hoja. Ejercicio sesión 12A. Informe creado, hasta la fecha y hora nos da. Miren. Resultados. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Motor de Solver con el que se utilizó GRG Nonliner. ¿Cuánto se tardó? 8 segundos. Miren. ¿Sí? Más, no, perdón. 78 milisegundos, creo que es. Iteraciones y subproblemas, ninguno. Opciones de Solver, tiempo máximo ilimitado, iteraciones ilimitadas, precisión. O sea que esto tiene una precisión bastante buena. Usar escala automática, convergencia al 0001, tamaño de población 100. Ok. Valor de inicialización aleatoria 0, adelantada de derivados. Aquí necesitamos un poco más de tiempo para poder explicarles un poco más que todo esto. Ahora, ¿qué nos dice de la celda objeto? Miren, objetivo, que es H2, ¿sí? Y que tiene una etiqueta llamada inversión, ¿sí? Su valor original es de 10.000 porque se lo dijimos en Solver. El valor final debe de ser de 10.000. O sea, aquí, si nosotros tuviéramos una diferencia entre estos dos, entonces hubo algún error de iteración. Y un problema, ¿sí? Por eso en Verdad este que, caso, diga. digamos, yo lo que veo ahí como, lo veo como un modelo de informe, por lo menos lo que está explicando. Si donde Correcto. dice celda H2, pero yo a esa celda H2 ya le tengo un nombre, se lo podría cambiar como Bueno, referencia. nunca lo he intentado, pero me imagino que al darle un nombre directamente a la celda, sí, tendría Sí, que. yo entiendo que Excel reconoce H2 porque así se llama la celda. Pues si nosotros le Exacto. ponemos un nombre específico, ya se vería más detallado el informe. Podría ser, podría ser. Como inversión, pero entonces aquí tendríamos el detalle que las dos dirían Tuviera el nombre, inversión. va. Ajá, correcto.
Luego vamos con las celdas de variables. Aquí nos dice qué celdas son las que se ocuparon y las detalla. Miren, desde C3 hasta C9. Y ahí está una por una, pero le dice que la de C3 es cantidad de camisa. Aquí es primero la siguiente palabra y luego la anterior, ¿sí? Cantidad de tazas C4, cantidad de portarretratos C5, cantidad de gorras C6 y así hasta cantidad de copa C9. Y aquí le da el valor original, el valor primordial que le encontramos y todavía la restricción que le pusimos entera, ¿miren? ¿Sí? Y luego, obviamente, al haber encontrado el valor o los valores que me dan este valor real, entonces por eso le dan el valor origen, el valor final, ¿ok? Luego vemos la restricción. Aquí está algo bien bonito, vean, para que ustedes vean. La restricción me dice que H2 debe de tener un valor final de 10.000. Y aquí está la fórmula, miren. ¿Sí? Ah, dice otra cosa, vinculante. Vinculante, ¿qué quiere decir? Que en este caso, esta fórmula se ha expresado dentro de solver, no ha sido fuera. Caso contrario, estos son no vinculantes porque se hicieron fuera. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos algo dentro del solver, como indicar en este caso la inversión, es nosotros mismos lo estamos vinculando. Pero cuando encuentra él el valor que corresponde a cada uno de los valores de la celda que amerita para que nosotros lleguemos a la inversión de 10 mil dólares, entonces esas son no vinculantes. ¿Ok? Y aquí dice el tiempo de demora en segundos. Aparentemente se tardó 60. Se supone que, perdón, milisegundos, creo que es. Sí, milisegundos. 281 milisegundos. Estamos hablando como de máximo 4 segundos, creo. Si no mal me equivoco. ¿Sí? Y aquí están, miren, las fórmulas para cada una. C3 es mayor o igual a 5. C4, C5, C6, C7, C8, C9. Y al final, el del entero. Esto es para todo. Estos valores no pueden ser con punto flotante. Miren, ¿sí? Como les digo, necesitaríamos un poquitito más de tiempo para que pudiéramos darle un poco más de respuesta a este informe, pero ustedes pueden ir concertando aquí, ¿verdad? Lo que les mencionaba. ¿Ven? ¿Sí? Y como decía Michael, ¿verdad? Son algunas formas de un como tipo informe que como que nosotros lo veamos para analizarlo nosotros. Pueden probar los otros dos tipos, no hay ningún problema. Estábamos hablando del GRC, el simplex y el último. Ustedes lo pueden probar. ¿Y dónde lo van a probar? Pruébenlo con este, miren. ¿Sí? Con el que ustedes hicieron, perdón, con este. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Quería mostrarles este de acá, miren. Solamente quizás tal vez me dé el tiempo para mostrarlo. ¿Sí? Se los voy a mandar. Tomen captura en este momento de las fórmulas para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Fíjense bien. Tenemos acá esta tablita de parámetros. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá para medio mostrárselo, ¿sí? Vamos a asumir, no son estos los valores reales, pero vamos a asumir que el costo de producción de un vehículo son estos montos. Yo sé que son bien bajos, pero es un ejercicio simple.
Y estos son los montos de venta, que también sé que no vale un sedán, no va a valer $75, pero es para cuestiones del ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la utilidad? La utilidad sería una resta, ¿sí o no? Sería esto menos el costo de producción, mil, ¿sí? Obtenemos esos valores. Por acá tenemos las variables producidas. Eso es lo que yo necesito ahorita para ver cuántos vehículos tengo que producir. Pero fíjense bien, tengo una restricción que solamente puedo gastar a lo mucho $5,000, a lo mucho. Y solamente puedo crear, o mejor dicho, tengo un espacio de bodega de 30. ¿Sí? Estamos. Entonces, fíjense bien cómo hacemos eso. Pero necesito también obtener lo que es lo que voy a ganar de utilidad por estos nuevos productos. Entonces, aquí usamos una función que no la habíamos usado antes, que es la utilidad por las unidades producidas. Miren. Estas se van a multiplicar con estas, pero se van a sumar. ¿Sí? No sé si ya se recuerdan más o menos. E4 se multiplica con G4 y se va a sumar con E5, que se va a multiplicar con G5 y también se va a sumar con E6, que se va a multiplicar con G6. Eso es lo que hace suma producto. ¿Sí? Primero multiplica y luego suma. ¿Estamos? Y acá tenemos en el presupuesto, también pusimos lo mismo. Queremos ver si es que de verdad llegamos a los $5,000. Miren, tenemos la suma producto de C4 con G4 más C5 con G5 más C6 con G6. ¿Sí? Ok, entonces, les mando aquí las fórmulas. Primero esta, ¿ven? Si alguien lo hace ahí por debajo de la que estamos haciendo ahorita, excelente, para que practiquen. La función optimizar es esta. Descárguenla, por favor. La función presupuesto es esta. Permítame que se me cerró el chat. Ahí está. Muy bien. Y aquí no hay for, aquí hay otra fórmula. Miren, aquí es una función. La suma de esto, ¿ven? Ok. Esto, aquí no hay fórmula. Aquí tampoco. Y aquí menos. Estas yo las puse. Miren. ¿Sí? Y el solver lo van a poner de esta manera. Miren. ¿Ven? Les voy a mandar esta captura para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Ahí va. Descárguenlas, por favor. ¿Sí? Miren. Entonces vean lo que va a pasar acá. Le estamos diciendo que nuestro objetivo es C9, es esta celda. ¿Por qué? Porque queremos saber la utilidad en base a que debemos de construir cuántos de cada tipo de producto según la venta y la producción. Entonces tenemos estas restricciones. Miren, la primera, que C12, ¿quién es C12? Ah, C12 es esta celda. Debe ser menor o igual que E12. Miren, y aquí hay una fórmula, ¿sí? También que C13 debe ser menor o igual que E13. Miren, y al final, todos los valores que me den tienen que ser enteros. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esto? Con GRC. GRC, perdón. Miren. Esperamos que nos dé la opción de ventana. Y ahí está. Miren. Les tiene que dar este resultado a ustedes. Miren. Esta es la respuesta.
se las voy a mandar también en captura. ¿Ok? Miren, la utilidad es de 865 o $865 y me faltaron $50 casi para llegar a los 5.000. Miren. Entonces, sí se cumple y se van a hacer 30 unidades, porque yo solamente tengo 30 espacios en bodega, ¿sí? Y camionetas no se van a hacer, miren, ya se fijaron, ¿sí? Y al final, el informe, ¿sí? Le dan aquí resolver otra vez y le dan responder, miren, ¿sí? Y aquí está el informe de este, y aquí está lo que es las restricciones de bodegaje. ¿Sí? Ustedes pueden verlas aquí ya prácticamente. Ah, y eso, ahora sí, miren, vean ahí. Dice que hubieron tres iteraciones y hubieron dos problemas. Miren. ¿Sí? Estamos. Lo malo es que aquí no nos dice cuáles son, ¿verdad? Pero prácticamente, si nosotros hubiéramos puesto una restricción aquí de que al menos estos debían de ser al menos uno, o sea, mayores de uno, aquí hubiera habido uno y aquí más de alguno de estos tendría que haber sido uno menos. ¿Sí? Estamos. Así es que revisen, hagan este, por favor, ahí en su, lo pueden hacer en otra hoja, esta semana 3. Voy a permitir estas hojas así. Por ejemplo, este es el ejercicio 11, este es el ejercicio 12 y estos son del ejercicio 11 de ayer y el de hoy. ¿Sí? Así que hoy no se preocupen que la semana 3 va a llevar varias hojas adicionales a los 5 ejercicios. Hoy, ¿preguntas con este ejercicio? Estos son los resultados, miren. Esto les tiene que dar a ustedes. ¿Sí? ¿Estamos, María? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda en este momento? ¿Podemos revisar alguna pregunta? Si no, nos estaríamos quedando acá y nos veríamos el día de mañana, ¿verdad? A la misma hora. Solamente permítanme, les voy a tomar la asistencia. Quiero felicitarlos porque la semana pasada y esta prácticamente hemos estado ingresando casi el 100%, ¿verdad? De los participantes. Así es que quiero felicitarlos por eso, porque yo sé que es un esfuerzo el que ustedes están realizando, ¿verdad? Sin más, chicos, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero puedan terminar el otro ejercicio y nos vemos el día de mañana para continuar con la introducción a macros. Eso va a estar buenísimo. Así que nos vemos el día de mañana. Pasen feliz tarde y cuídense. Nos vemos. Gracias, igual feliz tarde. Igualmente piensa.